Era, uy. ¿Hay que decir esto? No. Estoy impresionado de este lugar temblando. Salió un cangrejo de pantalón. ¿Qué? Se quedó muy bugueado este. Muy bugueado. Me empezó a hacer el movimiento. Crafteado. A lo menos he crafteado con el mono. Yo creo que he crafteado como contada una cosa. Este era un símbolo. Dije que nos queda. Ahí abajo es donde quiero ir. Qué gracioso, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Me recuerda a la rana loca? ¡Bam, bam, 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 bam! Oye, para mocar y pegar tras el mundo. En un tuit famoso que ponía mujeres con G coma me gustáis y ya está, ese es el tuit. Este dragón se le perdió la vida. Oh no. Ah, parece que la zorra se ha bugueado. Puta, que eres una puta guarra. Joder. No, va a volver. Este es bastante, sí. Desde que empecé el juego, en el mismo puto tipo de pasillo, ya iba tocando una zona diferente.
Es un paraíso fiscal. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? No me lo puedo creer. Me tiró por el balcón. Lo de anime, eh. O sea, debe ser de anime, la verdad. Turbo emboscada, ¿sabes? ¿Hola? Yo... Uy, Bizuka. ¡Dios! Está literalmente... ¡Dios! Está bien, vaya renderizando zonas enteras que puedan darle más calidad. ¡Oh! Se me cayó alguien en la cabeza. She said, baby, I am not afraid of... Es Dios que pregunta si la suda todo y es feliz. Es muy cómodo. Voy a tirar por aquí a ver si hay algo de lo que sea. Sí, se ya. Vale, no, me he bugueado. ¡Qué bugazo! Mira, Ron, mis armas se quedó ahí abajo. Mate un pingüino. Tengo un bug perfecto para grabar, es increíble. Put your head on my
creías que te has caído. Eres un hijo de la grandísima. Es pesadísimo, no se queda quieto, tío. Pero que te quedes quieto. Luego eso no sé si os pasa en mando, pero a mí, todo el... Ya se ha vuelto a teletransportar. ¡Que me cago en Dios! ¿Muerte por Kukiri? Espera, Radan muerte por Kukiri. Hola, ¿cómo era? ¡Radan! ¡Radan muerte por Kukiri! No me lo creo. Estoy muy orgulloso de ti. Toma, Kukiri. ¡No me lo creo, Alex! ¿Qué puede ser? Lo voy a grabar. ¡Bueno! Me llevé al magma worm este, muy lejos, ¿no? Y se empezó a pegar con un... pulpos con tentáculos, ¿sabes? Sí. Se empezó a pegar con un pulpo con tentáculos y el pulpo con tentáculos estuneó al boss. Creo que no hay una sola persona que haya visto esto en la vida, solo yo. Creo que soy la única persona que ha visto esto. Literalmente, además.